¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Hoy estamos con un nuevo protagonista, una historia que nos va a atrapar seguramente y vamos a dar inicio aquí a este Aplaudan de manera especial. Se hizo esperar un poquito, pero tenía que llegar y creo que llega en el momento justo. Muchas gracias, Nico, por estar con nosotros. O Cata, como más te sientas cómodo que te diga. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Un placer estar acá y, bueno, compartiendo acá con vos. Bueno, Cata de Chumbicha. ¿Cómo es Chumbicha? Porque es tu lugar en el mundo, me parece, ¿no? De alguna manera, a pesar de que hoy tu realidad y tu presente es Tucumán. Sí, bueno, como bien decís, mi lugar en el mundo es Chumbicha. Es algo especial para mí, siempre que puedo voy al pueblo. Es una tranquilidad enorme estar allá. Así que muy contento de poder haber salido de un pueblo tal vez no es conocido, pero bueno, gracias a Dios es un pueblo humilde, tranquilo, que se puede disfrutar con la familia y eso es algo hermoso. ¿Vos sabés qué pasan los hinchas de Atlético? Paran en Chumbicha. Ya sabés que hay algunos locos que se bajan, hay fotos en Chumbicha. Todo por Nico Romero. Sí, he visto, me han llegado mensajes que va mucha gente para Chumbicha. Cada vez que veo algún hincha me dice, he pasado por tu pueblo. Así que eso me pone muy contento. Y si lo tenemos que promocionar, ¿es cierto que se comen las mandarinas más ricas del mundo ahí? Sí, así es. Bueno, seguramente el año que viene te voy a hacer una invitación, así vas al festival ahí. Ah, bueno, así mirá. Que, sí, son las mejores mandarinas. Espectacular. Sí. O sea, ya hay un motivo para que la gente pare, che, mandarinas, pum, paso por acá, mandarinas de Chumbicha. Sí, las mandarinas son espectaculares ahí. Viniste de muy chico a Tucumán. Era un desafío, había que venir, ¿no? Cuando de pronto, evidentemente, la pasión que debe despertar en vos el fútbol hizo que esto se pueda dar, ¿no? Sí, bueno, me vine desde muy chico, me costó muchísimo al principio, no quería dejar mi familia, como dije recién, soy de un pueblo muy chico y a venir a esta gran ciudad como es Tucumán, me costó muchísimo al principio, me iba todos los fines de semana a mi casa porque no aguantaba estar un día sin mi familia. Mi viejo a veces venía cada 15 días, cuando se podía, cuando no venía. Me costó muchísimo al principio. Después, bueno, gracias a Dios empecé a conocer amigos acá. Los mismos compañeros se hicieron muy amigos míos. Los profes que tenía me ayudaron muchísimo en ese sentido. Así que después creo yo que se hizo todo mucho más fácil. ¿Vos sabés que en las inferiores de Atlético Tucumán hay muchísimos chicos, hay muchísimas realidades totalmente distintas una de la otra y ustedes son, wow, la referencia a sus pibes, ¿no? O sea, es como decir, mirá el esfuerzo del Cata, les das ánimos a seguir, tenés conciencia de eso, tenés dimensión de la importancia que tiene en un chico de 13, 14, 15, 16 años que están Atlético peleándola, que por ahí son de afuera, y te ven a vos como ese referente dentro del equipo, ¿no? Sí, al principio no me daba cuenta, tal vez porque era muy chico. Creo yo también porque me tocó todo muy rápido. Soy un chico y hoy en día más maduro ya creo que me estoy dando cuenta de las cosas y veo muchos chicos que sueñan con llegar a estar en primera, que sueñan y que están haciendo el mismo camino que hice yo y eso me pone muy contento. Tengo muchos chicos, hay muchos chicos en la pensión que son de Catamarca y cada vez que puedo lo ayudo muchísimo porque sé lo que me costó a mí, lo que me duele estar lejos de la familia y ellos son muy chicos. Entonces yo trato de siempre darle una mano, de invitarlo a mi casa cuando se puede, tomar unos mates, conversar con ellos y eso me pone contento a mí porque sé que lo van a sentir menos estar lejos de la familia. Y en realidad hay una situación en la que vos sí la pasaste bravo en algún momento. ¿En un momento te volviste? Sí, la pasé mal en un momento. Como dije recién, me costó mucho estar lejos de la familia cuando tenía 12 años. Yo estaba en novena división y un día decidí volverme a mi casa un fin de semana porque tenía un cumpleaños de mi hermanito. Y bueno, estaba por volver a Tucumán un día lunes
Y empecé en el colectivo, venía con mi vieja y empecé a llorar. No quería saber nada con volver a Tucumán. Y ella me decía, tomá la decisión vos, es tu camino. Si querés no volver más, yo te voy a apoyar. Y si querés, bueno, vamos a seguir. Y le dije que sí, que quería seguir, pero me iba llorando en el colectivo. Creo yo que ese día, si no mal recuerdo, tuvimos un problema con el colectivo, no pude volver a Tucumán, tuve que volver a Catamarca. Me volví a mi casa, pensé bien las cosas y hablé con mi mamá y dije no quiero volver, porque sabía que la estaba pasando mal. Y bueno, después del tiempo crecí mucho de la cabeza, sabía que tenía, me veía condiciones yo mismo, mi viejo me hablaba todo el tiempo, que me vuelva. A los profes que siempre le voy a agradecer son a Sergio Pereira y Jorge Artero, que me ayudaron muchísimo cuando yo estaba en Catamarca, que ellos eran los que me decían todo el tiempo que vuelva. Pero yo nunca quería volver, mi cabeza estaba con que quería jugar allá en el pueblo, quería debutar en Ferro de Chumbicha. Bueno, después gracias a Dios hablé con Jorge, con Artero, y me dijo que vuelva, que me iba a tener en consideración. Tomé la decisión de volver sin decirle a mi viejo, y un mes antes de volver le dije a mi viejo que había hablado con Jorge y que iba a volver. ¿Y cómo hizo ese clic? Está bien, te dice vení, pero en algún punto la decisión es tuya. ¿Dónde está ese clic? ¿En qué pensaste? ¿Qué usaste para decir sí, vuelvo? Yo creo que sabía que allá en mi pueblo, si quería vivir bien, tenías que trabajar o estudiar, no había otra manera. Y a mí muchas de esas cosas no me gustaba, estudiar, podía haber estudiado. Pero no, yo sabía que el fútbol era mi vida, que quería jugar en primera, que quería ser un día. En ese tiempo me gustaba mucho, jugaba de enganche yo, me gustaba Messi, quería ser como Messi. ¿De enganche? De enganche, sí. Y bueno, y ahí mi cabeza hizo un giro completamente. Debuté en primera, gracias a Dios, allá. Y después yo hablé con mi viejo, le dije que sabía que acá en el pueblo no iba a poder ser nada. Entonces tomé ahí la decisión de poder volver acá. Entonces, ahora estoy entendiendo lo de los tiros libres. Sí, ahora sí. Claro, le pega bien a los tiros libres. Sí, está bien. Pasarela también le pegaba bien a los tiros libres, zurdo, ¿viste? Me fui muy, muy lejos. Pero, digo, para una referencia nacional importante, digo, bueno, tu coterráneo, Daniel Díaz, el catamarqueño, también le pegaba muy fuerte. Sí, le pegaba fuerte. Hay una característica, digo, el marcador central patea tiro libre. Pero bueno, ahora el hecho de que vos jugabas de enganche, por ahí te da esa... te encargabas de todo vos, evidentemente. Sí, allá en mi pueblo sí he pateado mucho tiro libre en inferiores. Acá en mi categoría, cuando estaba en inferiores, no lo hacía mucho. Después sí empecé a patear y en reserva también hice, bueno, ahí se me dio que hice unos goles. Y bueno, y ahora tuve esa oportunidad de poder patear varios partidos. En primera pateé unos tiros libres. Pero bueno, Dios quiera que se vuelva a dar y pueda hacer. Sabés que está cerca, ¿no? Dios quiera que se dé pronto ese gol. Se viene un tiro libre para un zurdo y ya empieza el murmullo y se te ve a vos encarando ahí. Creo que hasta el bebé se hace en un lado, ¿no? Sí, muchas veces, antes que estuviera el Pulga, he hablado con el bebé y las veces que había un tiro libre cerca, yo le decía de lejos al bebé que me deje, que le diga, bueno, estaba en ese momento Joaquín, Ramiro Carrera, y le decía que me dejara patear. Sabemos la pegada que tiene Joaquín, Ramiro. Entonces yo también no me asomaba con esa misma gana, pero hubo un momento que Ramiro Carrera me habló en el partido contra Banfield y me dijo que el primer tiro libre, que si llega a haber un tiro libre, que lo iba a patear yo, así que la primera. Ah, bueno, que qué confianza. Sí, el primer tiro libre que hay viene Ramiro y estaba por patear Joaquín y le dijo dejémoslo patear al Cata. Y bueno, me la sacó del ángulo, me la sacó Campese en ese momento. Mirá vos, qué buena actitud y qué buen dato, ¿no? Pero yo digo, de pronto viene Nicola, viene el Pulga. ¿Le habrás dicho a la fila, muchachos, o no? Al Pulga no. No, al Pulga lo dejo. Terrible pateador de tiro libre. A Nicola sí, ponete a la fila, ¿no? Y bueno, ahora, bueno, Mati de los Santos también patea tiro libre. Ajá. Así que, bueno, ahí nos vamos a ir viendo. Seguramente que se tenga más confianza va a patear.
Así que Dios quiera que dentro de poco pueda hacer un gol de tiro libre. Ah, bueno, pero esto habla, yo lo digo así, pero es un poco una chanza, porque yo sé que el grupo humano es muy bueno, ustedes se llevan muy bien, tienen esa referencia importante adentro, ¿no? Sí, sí, obvio, sabemos que, bueno, si nos tenemos confianza, yo creo que después de hablar con el compañero se va a hacer más difícil, más fácil. Porque bueno, si uno se tiene confianza, va y agarra la pelota, patea y la clava al ángulo, nos vamos a abrazar todo. Es así. Así que Dios quiera que hagamos un gol de tiro libre dentro de poco. Sabemos la jerarquía que tiene el Pulga, Franco Nicola también, así que son dos grandes pateadores que seguramente dentro de poco llegarán los goles de tiro libre. Arrancaste, voy a ir salteando etapas, ¿no? Voy a saltar de un lado al otro. Pero digo, empezaste a jugar en primera, que tuviste un debut, maravilla, cancha Independiente, con triunfo, no era poco, ¿no? Pero tu rendimiento fue muy bueno, casi como de entrada, digo, ¿cuánto tiene que ver el compañero de saga para que vos te puedas destacar como en tu función? Porque de alguna manera vos sos un poquito el que te sale al costado y tenés que tener uno atrás. Digo, fue importante en aquel momento Bruno Bianchi, hoy está De Los Santos, no sé, ¿cómo? Sí, sí, a ver, como dije recién, soy muy chico, debuté desde muy chico, entonces cada palabra, cada consejo que me decía cualquier jugador que sea más grande o tal vez uno más chico que yo, siempre lo tomaba para bien, siempre me apoyaba mucho en mis compañeros, no solamente en la saga, mis compañeros de saga, muchos jugadores grandes, por ejemplo el Bebé, me hablaba, me aconsejaba muchísimo, el Renzo igual. Entonces son jugadores que tengo que escucharlo, que tengo que aprender mucho de ellos. Y después, bueno, Bruno me ayudó muchísimo. En ese momento cuando yo empecé a jugar, fue uno de los que más me habló, de los que más me aconsejaba. Todo el tiempo me decía, me apoyaba en los entrenamientos, me hablaba en los entrenamientos, en el partido después se hacía todo más fácil, nos cubríamos la espalda uno al otro y bueno, ahora con Mati de los Santos me pasa lo mismo, es un jugador con una trayectoria terrible, con experiencia, que me habla constantemente en los entrenamientos, en los partidos y después los chicos que están en el banco también, Ferrari, Néstor, Francisco, son jugadores que todo el tiempo te hablan, que son jugadores que han recorrido varios clubes, que son jugadores con experiencia, entonces todo el tiempo estoy escuchando lo que me dicen y tomando cada consejo para bien. Y los arqueros, bueno, hoy tenés a Tomás Durso, pero tuviste a Marchiori. Sí. Eran de hablar, de gritar, de decir cosas, porque me parece que tienen un perfil como medio callado. Bueno, a Marchiori lo conozco más. Pero digo, ¿cómo eran adentro? Sí, ¿cómo bueno, son con ustedes, digo, los arqueros? Tommy Marchiori era, como bien decís vos, era un chico callado, hablaba muchísimo en la cancha, siempre te alentaba, te tiraba para adelante. Y bueno, y Tommy Durso igual, yo creo que son de las mismas características. Ahora se está viendo el gran momento de Tommy. Claro. La luchó bastante para llegar a este momento, entonces... estoy muy feliz por él, es un chico que también me habla muchísimo, a veces me grita demasiado, me grita muchísimo porque yo a veces soy un poco colgado dentro de la cancha y él todo el tiempo me está hablando y me está gritando constantemente. El otro día hiciste una, el hincha creo que se... Eso de cabecear desde el piso, un poco es como decir traba con la cabeza. Sí, sí, me quedó en ese momento, me resbalé. Y me quedó, no me quedaba de otra que meter la cabeza ahí, así que pude meterla, después vi el video y si no la sacaba se iban dos contra Tommy Durso, entonces menos mal que pude llegar con la cabeza. Estamos con Nico Romero, vamos a destapar una Pepsi, tenemos la Pepsi Black acá, obvio. Te invito a que la abras y a que podamos tomar... Una Pepsi Black, aquí está, en vivo, para compartir una Pepsi con Nico, seguir hablando de su carrera, seguir hablando de su corta pero ascendente carrera.
vos mínimamente vas viendo que el techo está muy alto como para seguir creciendo? Sí, sí. Yo mismo me doy cuenta que todavía me falta. Tengo muchas cosas por aprender, por crecer todavía. Entonces yo creo que el día a día, los entrenamientos me irán haciendo crecer mucho más y más en los partidos que son más importantes. Yo hacía referencia a tu condición de zurdo, que en el fútbol argentino no sobran los centrales zurdos. ¿Vos tenés esa referencia? ¿Se escuchó algún comentario ya en su momento con el tema de los mercados? Pero bueno, hay una proyección, según Miguel Abondandro, como más a esperar y a tener una mejor posibilidad. ¿Vos qué opinión tenés hoy con respecto a eso? ¿O estás tranquilo o estás fuera de esa, sí, de ese pensamiento? Sí, he visto mucho las redes sociales que no hay muchos centrales zurdos. Cada vez que abro el libro de pase me llegan comentarios y mensajes que de muchos clubes, pero mi cabeza siempre está tranquila. Soy un chico tranquilo que si bien sabe, se entera mucho por las redes sociales, pero siempre voy a estar tranquilo. Mi familia me ayuda muchísimo en eso, mi viejo me habla bastante, y yo creo que mi cabeza siempre estuvo en Atlético, nunca estuvo pensando en otra cosa. Yo siempre dije que cada vez, si me voy a ir de acá del club, quiero irme bien y dejándole cosas al club, porque es el club que me vio crecer, que de chico me enseñó muchas cosas, aprendí como persona, como jugador, y bueno, siempre voy a estar agradecido con el club. Obviamente que esto es de parte del club, no del jugador en sí. Pero me imagino que ese sentido de pertenencia con la pensión, ese sentido de pertenencia con las inferiores, la posibilidad de salir en algún momento transferido, tiene que ver tu cabeza a que sea destinado a eso, el hecho de los recursos, para que precisamente haya más romeros, haya más chicos que puedan surgir allí, ¿no? Sí, sí, obvio, siempre está en mi pensamiento eso, poder ayudar a la pensión, ayudar a los chicos del club que están saliendo, porque me ha pasado a mí de sufrir muchísimo en la pensión, y hoy los chicos, gracias a Dios, están mucho mejor, tienen muchas cosas y muchos beneficios. Yo estuve cuando Tommy Cuello aportó cosas al club, y eso... yo veía todo lo que él hacía por los chicos, por nosotros, que yo en ese momento estaba. Ah, vos estabas en la pensión. Estaba en la pensión en ese momento cuando llegaron muchas cosas que había mandado Tommy Cuello, y a mí me puso muy contento, y en algún momento mi cabeza pensó en Dios quiera que algún día pueda hacer lo mismo que Tommy y pueda aportar cosas al club. ¿Ustedes ahí lo veían a Tomás Cuello así como wow, queremos llegar como llegó él, ese tipo de cosas? O sea, eran un poquito hinchas de ese jugador de la inferior, que no es el único, ¿no? Está Ramiro Ruiz Rodríguez, me voy a olvidar varios de los pibes, ¿no? Perdón. Pero bueno, ¿ustedes lo veían? ¿Se hacen hinchas ustedes de los mismos que surgen desde abajo? Sí, sí, veíamos mucho. Bueno, la pensión está a la par del vestuario de primera, al frente de la cancha donde entrena el plantel profesional. Entonces nosotros cada vez que podíamos ver un entrenamiento aprovechábamos y veíamos a los chicos, veíamos a los jugadores más grandes en ese momento también, y obvio, cualquier chico que esté en la pensión sueña con ser uno de ellos, no tan solo un chico que haya salido del club, con ser un poco más como los más grandes que estaban en ese momento. Entonces todos soñábamos con llegar a ser uno de ellos. ¿A quién veías vos? Y en ese momento me acuerdo que estaba, bueno, Guille, el Bebe, bueno, ahí estaba Ramiro, Tommy, estaba Cristian el Laucha, Johnny Cabral estaba en ese momento, que eran jugadores que venían haciendo las cosas bien. Estaba Bruno también, que después, bueno, fue mi compañero, que venían haciendo las cosas bien, venían de jugar Libertadores, todas las copas, y nosotros íbamos y nos sentábamos ahí con ellos. ¿Y el Pulga? Estaba en ese momento también Luis. Pero yo no vivía en la pensión cuando él estuvo. Yo después llego a la pensión y él ya se fue del club. Y ahora lo volvés a ver, digamos, o sea, de golpe
lo viste cuando eras un niño prácticamente y lo volvés a ver, vos ya has hecho todo un jugador. ¿Qué te dice? Es una figura muy importante la del Pulga, ¿no? Sí, sí, sabemos lo que significa él para el club, para nosotros los chicos. Para mí, en una nota dije a un colega, yo siempre lo veía de inferiores y soñaba con algún momento jugar con él. Y bueno, ahora gracias a Dios se me está dando. Y es algo hermoso para mí, me siento orgulloso de poder tenerlo como compañero. Entonces, es un orgullo para mí y para mi familia también, porque cada vez que veía en un partido Atlético lo veían siempre al Pulga. ¿Es molesto el enano o ya está más tranquilo? ¿Está más grande, está más tranquilo? No, bien, bien. Es una gran persona, como jugador ni hablar. Así que muy bien, yo creo que aportó muchísimo al grupo y estamos muy contentos por su vuelta. Y veo que te llevas muy bien con el bebé. Sí, con el bebé sí, porque ya yo estoy hace 4 años en primera y con el bebé es el que siempre me hablaba, siempre me aconsejaba y tenemos una linda amistad. El bebé toma la iniciativa en un momento y va, se saca la cinta y te la entrega. Creo que la primera fue de visitante, pero el otro día cuando lo hizo en el Monumental baja una cosa así que la gente va a decir, bien, o sea, adhiere el gesto del bebé de darte la capitanía cuando sale de la cancha. ¿Qué significó para vos la primera vez? ¿Si lo sabías o te sorprendió? Bueno, me sorprendió muchísimo porque estaba en ese momento estaba Joaquín también jugando. Estaba Marcelo, que son grandes jugadores de mucha trayectoria que ya estaban en el club. Entonces me sorprendió muchísimo, pero significó mucho. Me acuerdo que estaba mi familia viendo el partido. Estaba mi vieja y mi abuela y mis hermanos. Y no podía sacarme de la cabeza que estaba con la cinta de capitán. Después cuando llegué a casa y me acosté y hablé con mi viejo, se me cayeron unas lágrimas porque yo en inferior he sido capitán y he soñado con poder llegar a ser en primera y era un momento único y que nunca se me va a borrar de mi cabeza porque ser capitán del club que me dio todo es algo hermoso. Claro, porque tenés 20 años. Eso es algo que... Vos estás venciendo la barrera que tenemos en Tucumán de siempre y que siempre hemos renegado, que por ahí los chicos terminaron jugando los 23 años, 24, y vos tenés 20 años, que es acá lo maravilloso, ¿no? Sí, a ver, yo siempre tengo en mi cabeza que soy un chico, como decís vos, tengo 20 años recién, me queda muchísimo por aprender, muchísimo por crecer, y ser hoy en día uno de los capitanes es algo hermoso, con mucha responsabilidad lo tomo. Así que es un orgullo para mí, para mi familia, que siempre me apoyó, que siempre la luchó conmigo desde abajo y hoy disfruta de este momento. Y bueno, los escuchás hablar a ellos en la intimidad, obviamente no voy a preguntar ese tipo de cosas, pero a veces ya vas tomando parte de lo que hacen los referentes dentro de un vestuario, ¿no? Cuando tienen que tomar liderazgo, cuando se charla de premios, cuando se charla de muchas cosas, que la iniciativa la toman los referentes, los más grandes generalmente. Claro. Vos ya vas escuchando eso. Claro, sí, siempre yo he escuchado y como te digo, yo con el bebé, a pesar de que mi compañero tengo una linda amistad, y siempre él y yo ellos iban y hacían reuniones por los premios, por tal cosa, yo después le preguntaba al bebé y él nos comentaba a nosotros, y bueno, y ahí iba aprendiendo, sabía más o menos cómo eran esas cosas y bueno, hoy en día hacer uno de los capitanes, como dije recién, lo tomo con responsabilidad y sabiendo que voy con lo más grande, con lo referente, con lo histórico del club a una reunión de premio, de tal cosa, de lo que sea. ¿Qué te llegó a emocionar? ¿Qué te llegó a mover bastante? Una primera convocatoria al plantel o saber que ibas a ser titular la primera vez o hablábamos del partido independiente. ¿Qué es lo que te llevó cuando te subieron al plantel de primera? ¿Qué fue lo que te movió realmente? Sí, yo creo que esas tres cosas que nombraste fueron muy hermosas para mí porque cuando me llaman para subirme al plantel superior estábamos en pandemia,
habíamos sufrido muchísimo en nuestro pueblo y eso fue una alegría, no solamente para mí, para mi familia, fue de todo el pueblo. Yo veía y me acuerdo que todos subían a las redes sociales, subían las fotos que yo iba a primera y fue algo hermoso para mí, para mi familia, ese llamado fue algo único. Y después cuando debuté también, me acuerdo que cuando me llama Omar de Felipe, que estaba en ese momento para entrar, empecé a ponerme nervioso, se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, sobre todo mi familia, que fue la que siempre peleó conmigo. Y después, esperar que termine el partido y ganarlo como lo hicimos, lo llamé a mi viejo y no nos dijimos nada, solamente llorábamos los dos. Y después llegué al hotel y también me acosté, apoyé la cabeza sobre la almohada y era llorar de alegría, que no veía la hora de llegar a mi casa y poder darle un abrazo a mi viejo. Partido en cancha Independiente, ¿no? Sí, cancha Independiente. Y bueno, en la semana te habrás enterado que jugabas. En la semana, no, porque bueno, Camilo Albornoz, que había jugado en ese momento, había hecho las cosas bien, venía haciendo bien las cosas, y tuvo una molestia en la semana y ahí Omar de Felipe me dice que iba a jugar, que fue 2 días antes. Yo terminé de entrenar, lo llamé a mi viejo, le dije, si te podés venir, vení, que voy de titular. Me acuerdo que no, porque no pude venir porque no lo dejaban entrar a esta provincia. ¿Pero era en Avellaneda o era acá? No, era acá con Defensa y Justicia. Ah, acá con Defensa. Sí. Y bueno, él no pudo venir y bueno, gracias a Dios ese partido ganamos. No se dio como queríamos porque necesitábamos hacer más goles y poder esperar otro resultado. Ajá, sí. Pero bueno, cumplimos con nuestro trabajo, sí. que era ganar. Bueno. ¿Y qué te acordás? ¿Tuviste nervioso? ¿Tuviste ansioso? ¿El primer insulto que recibiste o no? Sí, estuve un poco nervioso. Me han hablado muchísimo en esos 2 días. Bueno, el Aucha, el Bebe, jugaba Guillo Ortiz, Marcio Ortiz. Y ellos me ayudaron muchísimo, me hablaron. Que esté tranquilo, que todo iba a salir bien. Entonces se me hizo mucho más fácil y cada pelota que hacía bien ellos me aplaudían, me decían bien y eso me daba más energía para seguir haciendo las cosas mejor. ¿Y a quién marcaste? No recuerdo bien quién estaba. ¿A Merentiel, no? No estaba Merentiel porque ellos venían de jugar la Copa y tenían varios casos de COVID. Ah, entonces, venían jugar la Copa, era un plantel campeón, ese era un plantel picante, digamos. Sí. ¿Ah? Sí. Y bueno, pero digo, la adrenalina esa que te corrió y bueno, y después salir corriendo, hablar por teléfono, como decía, para contarte las emociones que te estaban pasando. Sí, no veía la hora siempre, cada vez que jugaba, terminar un partido y poder hablar con mi viejo. Porque era una que él me ayudaba a... yo le transmitía mi felicidad y llorábamos los dos, era algo hermoso. Y bueno, después cuando se pudo habilitar que jugaban con público, yo no veía la hora que llegue el fin de semana y jugar de local. No, me acuerdo que ese partido me dolían las piernas mucho antes de que estemos acá concentrando en el hotel. Ya me dolían las piernas, me pasaban muchas cosas por la cabeza, me dolía la panza, todo, hasta que empezaba el partido, después ya se me olvidaba todo. Hay un recibimiento que te hacen en Chumbicha, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Sí, eso fue cuando debuté contra Independiente. En ese fin de semana yo me voy a mi casa y mi viejo me va a buscar en la terminal. Y cuando, bueno, íbamos hablando de fútbol, íbamos hablando de todo un poco. Y cuando antes de llegar al pueblo me dice, creo que la gente te va a hacer una caravana, me dice. Y yo soy un poco tímido, ¿viste? No me gustan esas cosas. Y le digo, ¿pero para qué? No sé, me dice, están todos muy contentos, están felices por lo que has logrado. Entonces, hicieron un grupo de WhatsApp, me dijeron, y que ahí organizaron una caravana y anduvimos dando vueltas por el pueblo. Qué lindo, ¿no? Y la gente que habrás visto, digamos, porque claro, te fuiste de pibe, de tan chico, que habrá gente, vecinos, tanta gente del pueblo que habrás visto, y después viste... Nada, los mismos de tu edad, que eran chiquitos, de problemas grandes o... Sí, me ha pasado que gente que tal vez no estaba muy metida en el fútbol de allá de mi pueblo y hoy en día ven los partidos de Atlético Tucumán, pero porque estoy yo,
Y es algo que siempre le dicen a mi familia eso, y yo cuando lo veo me saludan y me dicen, hey, hoy jugaste bien, y son gente que no ven tal vez fútbol, pero ven porque estoy jugando, me llena de orgullo, me pone contento. Y en ese momento cuando fue la caravana veía muchísima gente, me acuerdo que eran muchísimos autos, motos, mucha gente, amiga de mi viejo, de mi familia, amiga mía, conocido, y me llenó mucho, mucho de orgullo. En ese momento también fuimos a una municipalidad, a la municipalidad del pueblo, y bueno, ahí el director de deportes, me acuerdo que dijo que la cancha oficial que hay en el pueblo, que ahí es donde juega el equipo, donde soy hincha, Ferro de Chumbicha, iba a llevar mi nombre, y ahí también fue una alegría enorme. ¡Qué lindo! Mirá, es un enorme edificio. Y ahí contame de tu papá, ¿fue futbolista? Sí, mi viejo jugó mucho al fútbol, siempre jugó en el pueblo, en Ferro de Chumbicha, y después estuvo un paso por Colo-Colo, me acuerdo, cuando era muy chico, cuando tenía 17, 18 años, se volvió, porque bueno, en ese tiempo no estaban bien económicamente y no se podía bancar, y se volvió al pueblo, pero sí, jugó mucho al fútbol, el hermano de mi viejo también, y después tengo a mi tío por parte de mi mamá, que también han jugado al fútbol. O sea que, ¿te repartías de chico, cancha por cancha, a verlos o cómo era? Sí, mi viejo siempre que iba a entrenar, 2 de la tarde, 3 de la tarde, yo me iba con él y me ponía a jugar en un costadito mientras que él entrenaba. Y me ha pasado que hemos ido a jugar al fútbol, él ha ido a jugar al fútbol y tenía que concentrar y yo me quedaba concentrando con sus compañeros. Ya me conocían los compañeros de él, entonces me hacían lugar en su cama y dormíamos ahí todos. ¿Qué edad tenías? Y yo tenía 6 años, 7 años. ¡Ah, muy chiquito! Sí, mi vieja no le gustaba mucho que me vaya. Y mi viejo me llevaba con él porque yo me encantaba el fútbol, me encantaba verlo jugar a él, disfrutaba de sus partidos. Y iba, me concentraba en su predio que concentraban en ese tiempo. Y dormía con los compañeros de él. Yo me ponía a jugar a la pelota y me hacían jugar, todo era algo hermoso. Y contame de tu mamá. ¿Cómo es? ¿Tiene látigo y caramelo o todo caramelo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, mi vieja es la que más sufre. Me acuerdo que cuando me vine para acá a los 12 años, ella no quería saber nada con que me venga. En un momento ella vino a visitarme acá. Y cuando volvió me contó que había vuelto llorando, que no quería saber nada con que yo esté acá en Tucumán, que esté lejos de ella, que no quería verme solo. Entonces yo le dije en un momento, tranquila, que no pasa nada, me la tengo que bancar, muchos chicos han pasado por esto, yo me la tengo que bancar, decía. Y después también mi viejo me hablaba todo el tiempo y hablaba con mi vieja. Y mi vieja en un momento pensó en que me vuelva y yo le dije que se quede tranquila, que confíe en mí, que yo iba a llegar. Y bueno, cumplí con eso y hoy más que nadie en ella está muy orgulloso. ¿Y era de ponerse en el alambrado ella también o no? No, porque le gustaba el fútbol, pero no, la que siempre le gustaba el fútbol y que iba y se ponía a la par del alambrado, en la tribuna, donde sea, era mi abuela, la madre de mi mamá. Ah, mirá, que hasta el día de hoy sigue yendo a la cancha, mirá, sigue sufriendo como cuando era chica, así que ella era la que más iba a la cancha y alentaba. ¿Y te viene a ver en algún momento? O bueno, seguramente por la tele, pero ¿en algún momento la traes? Sí, en el partido contra Instituto, si no mal me acuerdo, y contra Talleres, el torneo pasado, ha venido y bueno, ahí en ese momento yo estaba muy tranquilo, estaba muy feliz porque estaba en ellos. Era la primera vez que venían a la cancha y estaba muy feliz porque estén conmigo. Qué linda historia que contás, porque la verdad que ahí la abuela, la mamá, obviamente, el papá también, pero son esos barras. A veces digo la mamá porque muchas veces tienen ese sentimiento de madre, por ahí el padre puede ser más crítico en el juego, ¿no? Pero la madre no, la madre hincha el hijo
iba a jugar siempre bien, iba a ser siempre, no me golpeé al nene y esas cosas. Cada vez que iba a mi casa, mi mamá me decía, jugaste re bien, jugaste muy bien, me gustó cómo jugaste, y mi viejo, ¿qué va a jugar bien? Se mandó esta, se mandó aquella, y ahí discutíamos, pero todo muy bien. Así es, amor de madre, que es único. Vamos a la pausa. Aquí estamos con Nico Romero, con el Cata, disfrutando esta hermosa historia. FECPA te brinda accesibilidad adaptada a tus responsabilidades laborales, económicas y horarias. Transforma tu futuro con nosotros. FECPA, Fundación de Enseñanza Superior, Caja Popular de Ahorros. Cerveza Quilmes, busca ahora tu Latón 710. El mismo precio siempre. Cerveza Quilmes nos acompaña en Aplaudan. Recibiendo 2.800 kilogramos de leche y a través de la Fundación CONIM a los efectos de destinarla a familias en sus condiciones de vulnerabilidad. La premisa mayor, y más cuando la situación en general del país está muy difícil, nosotros fortalecemos nuestra política pública y política social a través de la Dirección de Acción Social, con Claudia Sequeira a la cabeza, con todo el equipo de trabajo que tenemos para asistir y estar al lado de la gente más necesitada. Solo por 800 pesos son 54 millones. Vos también podés participar. Por solo 800 pesos podés ganar esta semana 54 millones 800 mil pesos. Con Tuki 10, además, un seguro sale de 3 millones 900 mil pesos. Todo con un solo cartón. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Dale, comprá ya todos los cartones. Tuki 10. Hotel Catalinas, donde nos reciben tan amablemente. El saludo a su gerente Fernando Rentamora, que siempre se dispone tan amablemente, él como el personal, para nuestros programas. Aplaudan, Hotel Catalinas. Bueno, recorriendo historias con el Cata, sabían tener una linda banda. Ustedes sabían tener una linda banda de chicos del,
más jóvenes, que hacían ahí en el entrenamiento un rancho aparte cuando terminaban, o por lo menos se quedaban mateando y se quedaban tomando algo, siempre. Bueno, después se fueron varios de los chicos, obviamente en distintas oportunidades que tienen. Digo, esos lo siguen haciendo. ¿Cómo se dio en aquel momento? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice ahí? Porque ya son jugadores profesionales, pero no dejan de ser los chicos del club. Por lo menos yo veía a los más chicos. No sé si por ahí se prendía alguno de los grandes, pero bueno. Sí, siempre, bueno, como bien decía ahí vos, teníamos ese grupito de los más chicos que tomábamos unos mates, tomábamos un jugo después de un entrenamiento. Nos sentábamos a conversar un poco de todo, de los entrenamientos, de los partidos, de la vida, de cada uno cómo estaba fuera de un entrenamiento, porque en un entrenamiento todos vamos contentos, todos vamos alegres, porque nos gusta el fútbol, pero después afuera de tu trabajo tal vez cuesta la vida. Y eso más que todo hablábamos. Y hoy en día seguimos, después de un entrenamiento, quedándonos tomando mate en el gimnasio, disfrutando el club más que todo, porque es el club el que te está dando esta oportunidad de trabajar, porque es tu trabajo. Y yo creo que eso lo seguimos haciendo, pero porque queremos el club, porque somos unos chicos que disfrutamos estar donde estamos. Y eso tiene que ver, digo, con que eso se hace o se hacía, o lo hacías, digo, en inferiores, porque eso también es muy de inferiores, ¿no? Sí, eso no nace porque ya venimos nosotros de inferiores. Siempre que terminábamos de entrenar nos quedábamos tomando un jugo, quedábamos en la cantina del club para hacer el tiempo que nos pase el colectivo en ese momento. Entonces es algo que ya nos quedó a nosotros de inferior y por eso lo seguimos haciendo. Bueno, vamos a con Nico Romero. Mirá lo que tenemos acá. Esta es la nueva Quilmes sin alcohol. Nueva Quilmes sin alcohol, probala, porque es igual a la cerveza clásica de la Quilmes, pero 0% de alcohol. La verdad que es exquisita. La recomiendo siempre. También vamos a mostrar las zapatillas que tenemos. Miren, me voy a poner la gorrita acá para vender nuestro producto y agradecerle como siempre a la gente de Anation. Las mejores zapatillas para correr, entrenar, para caminar, para pasear. Acá las tenés. Anation. La podés buscar en www.anation.com.ar o en las principales casas de deportes del país, a Nation. Y empieza el calorcito, y si empieza el calorcito hay que preparar la pileta. Y si vas a preparar la pileta, por supuesto, Pinturería San Juan te vende la mejor pintura de pileta que puedas conseguir al mejor precio, por supuesto. Así que un abrazo grande a la familia Bobo, que está con las promociones. Usted tiene en pantalla las promociones de la pintura de pileta de las distintas tipos de marcas, con las promociones que tiene Pinturería San Juan, la pinturería más grande de Tucumán y la que mejor precio tiene y la mejor atención, por supuesto. Así que allí está Pinturería San Juan. Vamos a seguir con el Cata Romero. De chico, ¿a quién tenías de ídolo? ¿A quién mirabas? De chico miraba mucho el fútbol de Europa, me gustaba mucho. Ajá. Siempre he mirado fútbol de Europa, lo veía al Barcelona, me gustaba muchísimo. Era un equipo que me encantaba cómo jugaba, me gustaba Piqué, Puyol, me acuerdo en ese tiempo. Y siempre miraba mucho el fútbol de Europa. Claro, pero mirabas a Messi, ya nos dijiste Messi. O sea, ¿nunca se te ocurrió el tema de ser marcador central? No, nunca, porque me gustaba hacer goles, me gustaba encarar cuando jugaba de enganche. Y después en un momento me empecé a jugar de 5, que así vine a probarme acá de número 5. Y bueno, después Jorge Artero me puso de central. ¿Cómo es ese cambio? Contame. Me acuerdo que jugábamos contra River en octava división. Yo estaba jugando de enganche y el delantero era Ignacio, Maestro Puch. Y
y no estaba jugando bien y la estábamos pasando mal con River, tenía unas inferiores terribles en ese momento. Y en el segundo tiempo se golpea el central. Yo en el amistoso había jugado de central y le había gustado al profe. Y en el segundo tiempo pasé a jugar con la número 10 de central. Y ahí ya quedé de central. Y ahí, pero alguien te vio, alguien te dijo. Bueno, está bien, el entrenador te puso, pero por ahí tiene un coordinador, por ahí tiene alguien que... No, alguien vino y dijo, che, ¿bien? O no, solamente idea del entrenador. Él me dijo porque, bueno, tenía buena salida, tiraba buenos pelotazos al espacio. Sí. Entonces le gustó muchísimo eso. Y en lo amistoso lo había hecho bien, iba firme, saltaba bien. Entonces ahí él me dijo, tenés buenas características para ser central, pero bueno, vos me tenés que decir dónde te sientas cómodo. Y después yo le dije, me siento cómodo jugando de 5. Y en ese momento me pasó a jugar de volante por izquierda contra River. Y en el segundo tiempo me habló, me dijo, mirá, si lo haces como lo hiciste en los amistosos, vas a jugar toda tu vida acá de central. Y bueno, y ahí empezó todo. Visionario. Ahí empezó todo a jugar de central. ¿Hay un puesto al cual no te guste? O sea, ¿hay un puesto en el que no jugaría? Digo, ¿qué pasa en esos picados? O sea, suponete, no me gusta jugar de 4, pero en los picados, a mí no me ponga de, no me gusta el arco, a mí en el arco no. ¿Hay algún puesto que no te guste así? O sea, suponete, decí que te gustó el de central, pero ¿hay algún puesto que no te gustaría jugar? Y sí, de arquero, yo creo. De arquero, te llegan a patear un pelotazo de cerca. Y en el picado. En el picado me animo, pero como son mis compañeros, no sé, la tenía que pensar mucho. Son muy maldad, ¿no? Sí, hacen mucha maldad, te patean de cerca fuerte y esas cosas. Y... ¿Quién es el número uno de la maldad? Y en los picados, el Pulga. Ah, el Pulga. El Pulga, sí. Tiene el sello. Sí, el Pulga, el Bebé, bueno, el Bebé no tanto, pero el Pulga sí, te patea fuerte todo. ¿Y de 9, te gustaría jugar? Sí, me gustaría. Es más, a veces cuando vamos perdiendo me dan ganas de irme de 9. Me gusta ir y quedarme de 9 a ayudarlo al delantero nuestro. Pero bueno, tengo que respetar un orden y eso solamente si el técnico me da la orden iré y si no, bueno, respeto la decisión del técnico. ¿Te acordás de cómo festejaste tu primer gol? Por decir el primero, ¿no? Sí, me acuerdo que fue con San Lorenzo. Sí. Hasta el día de hoy me carga el Bebé porque dice que yo se lo saqué a él. Porque él patea el arco y a mí me pegan las rodillas y hago el gol yo. Sí. Pero yo le digo, bueno, ya está, entra a internet, ve y tengo 2 goles, le digo. Me lo anotaron para mí y claro. Siempre me cargaba. Y después, bueno, gracias a Dios pude hacer un gol con Gimnasia y que eso nos dio la victoria. Entonces, creo yo que fue algo hermoso para mí. ¿Te vuelves loco en el festejo o no? Sí, siempre, bueno, cuando hice el gol con Gimnasia, lo primero que pensé era festejarlo con mis compañeros y después le agradezco a mi abuelo que lo tengo en el cielo, que me cuida y yo creo que por eso más que todo me vuelvo loco. ¿Y el próximo gol? ¿Tenés pensado cómo festejar el tercer gol en Atlético? Dios quiera que sea acá en el Monumental, con la cancha explotada, como lo es todos los fines de semana. Eso es mi sueño, hacer un gol acá en el Monumental. ¿Tiras al cielo? Sí, y besaría el escudo, siempre lo beso de inferiores, que hago un gol, beso el escudo. ¿Besás el escudo? Mirá, sí, vos. Cada vez que hago un gol, beso el escudo. Como agradecimiento al club por todo lo que me ha enseñado, cómo me ha formado. Como persona, como jugador, y yo creo que eso es una forma de agradecer. Se te metió una sangre el club. Sí, porque vine de muy chico, pasé muchas cosas por acá, entonces yo creo que al club le debo todo, porque siempre yo que hablo con mi papá, con mi familia, siempre le digo que al club Atlético le debo todo. Yo, mira, la pregunta es obvia, ¿no? Pero bueno, siempre hay que hacerla. La primera camiseta. Pasa que ya jugaba en reserva, habrá habido camisetas en la casa, me imagino. Pero esa primera camiseta de primera, ¿qué mención especial tuvo? ¿Para quién fue? Fue para mi padrino. Ajá. Fue para mi padrino. En realidad me llevé 2 camisetas en el debut. Y una le di a mi padrino y la otra se la di a mi viejo.
fueron los que me trajeron al club, los que apostaron en mí desde un principio y era como devolverle todo lo que ellos habían hecho por mí. ¿De qué jugaba tu papá? De 9. Ah, ¿jugaba de 9? Sí, sí. ¿Y te da consejo de lo que hacen los 9? Sí, ¿O vos le decís a él, no? Porque los jóvenes, los más grandes nos dicen, no, ustedes son de otra época. A veces me dice, mira que yo jugué de 9 y a mí no me gusta que me metan choque de atrás, que me peguen, esas cosas. Entonces vos tenés que hacer eso con el delantero. Y yo por ahí lo escucho, por ahí le digo, pará, le digo, no me esté diciendo esas cosas, le digo, porque... Era otra época. Claro, yo ya sé lo que tengo que hacer, le digo por ahí. Y me dice, no, pero te estoy diciendo para que esté atento, para esto, para lo otro, así que siempre me da unos consejos. Pero ahí lo chicanea un poquito, ¿eh? Sí, sentate y mirá en la tribuna. Bueno, por ahí le digo, vos estás ahí en la tribuna, ¿no? Después en casa me decís lo que hice mal, lo que hice bien. Y hay algunas cosas cuando me dice que hice mal y yo le digo, no, pero fue... Y él me quiere hacer la contra, yo le digo, bueno, después hablamos, no quiero hablar hoy día, no quiero pelear, le digo. Hay algo que tenemos todos los argentinos, esto es, que es comer asado. La verdad que, y a veces, cuando el asado viene del papá, generalmente, o puede ser de la mamá también, tiene algo especial. ¿Vos cómo son los asados en Chumbicha? Y los asados allá en mi pueblo, cada vez que voy, disfruto muchísimo porque... ¿Te esperan siempre con el asado? Siempre con el asado, con las empanadas. Mirá, empanadas, allá se come empanadas fritas. Y bueno, mi abuela hace muchísimas empanadas, hasta hacen empanadas para vender también, sí, en el pueblo. Y cada vez que voy, como asado con mi viejo, disfruto mucho porque están sus amigos, que se hicieron amigos míos también y son los que más comparto, con la familia de mi mamá también, cuando comemos alguna empanada, disfruto mucho el poder estar con mi familia, el poder disfrutarlo a ellos, a mis abuelos. ¿Pero quién es el asador? Mi viejo. Ah, ¿tu viejo es el asador? Sí, sí, mi viejo es el asador, sí, sí. Mi abuela también hace buenos asados. Ah, mira. Sí, sí, hace buenos asados, buenas empanadas, pero mi evidentemente la abuela tiene mano para la cocina. Claro, sí, sí. Mi vieja, más que todo, es la cocina, lo más simple le gusta. Claro, o sea, pero no lo pasemos de largo. El hincha Atlético, hay que decirle, pasa por Chumbicha, entra a la casa de los Romero o de la abuela de Nico y compra la empanada. Claro, sí, sí, los fines de semana hacen empanada y mi viejo los fines de semana seguramente se prende el fuego para el asado. Qué lindo, ¿no? Y vos, y vos me imagino que me gustaría estar ahí. Sí, sí, los domingos más que todo. Ahora no tanto, pero cuando estaba en la pensión sufría muchísimo los domingos. Ver una foto de mi familia o por un cumpleaños estén todos y me dolía, me costaba mucho. Nos poníamos a tomar mate con otro chico que estaba en la pensión, que era de Catamarca, y a veces nos preguntábamos, ¿por qué estamos acá y no estamos con la familia disfrutando? Somos muy chicos. ¿Por qué no estamos con nuestros amigos allá en el pueblo? ¿Por qué no disfrutamos el día a día con los padres? Y nos dolía muchísimo. Pero ahí también tenés la respuesta, ¿no? La respuesta a tu objetivo, la respuesta a tu sueño. O sea, el sacrificio tiene un objetivo y ese es un sueño que vos tenés, evidentemente. Claro, que sí, hoy sí lo estás concretando y que ya ha pasado esa etapa de desarraigo, si se quiere, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Yo creo que eso nos hizo fuerte cuando estábamos en la pensión. El no poder ir un fin de semana a la casa nos hacía muy fuerte a nosotros. A veces hasta llegó un punto de que llegaba noviembre, diciembre y no queríamos entrenar, no queríamos jugar porque queríamos estar en la familia ya. Veíamos que estaban todos de vacaciones y nosotros seguíamos compitiendo. Y bueno, y hoy en día, gracias a Dios, todo lo que sufrimos antes, hoy estamos contentos, estamos felices por todo lo que logramos. Tu ascendente carrera en muy poco tiempo llama la atención de que no haya habido un llamado de la selección, pero sí hay un seguimiento de la selección. ¿Sabías? ¿Es un objetivo tuyo? Todavía sos muy joven y tenés edad para que te cites Mascherano. Digo, ¿sabés algo de...? ¿Sentiste algo? ¿Tenés ese sueño? Sí, sí, el sueño siempre va a estar porque va a ser algo hermoso representar a mi país. Después, nunca tuve llamado ni nada de esas cosas. Sí sabía que tenía un seguimiento, pero nunca tuve un llamado.
Entonces yo creo que esa espina de no poder estar en la selección el mundial pasado de la sub-20 o el sudamericano sub-20 me dolió muchísimo, me costó muchísimo saltar esa etapa. Y bueno, queda seguir trabajando, queda seguir creciendo en el club para después esperar algún llamado, alguna convocatoria a la selección. Y hoy la vidriera es la primera. Porque sí. Tu vidriera la primera. Sí, sí, obvio, obvio. Siempre fue mi cabeza pensar en Atlético. Nunca me fui a pensar en la selección o a pensar en algún otro club. Siempre mi cabeza estuvo en Atlético. Cuando se habló muchísimo que podía haber ido a la selección, mi cabeza nunca pensó en eso. Siempre pensé en Atlético porque es el club que me está dando todo, que me dio todo desde chico. Entonces no podía faltarle el respeto en pensar en otra cosa que no sea Atlético. ¿Chumbiche es de Atlético Tucumán? La mayoría de la gente son de Atlético Tucumán. Están pintados celeste y blanco. Sí, sí. Bueno, Nico, agradecerte estos momentos, compartir esta charla con vos. La verdad que la van a disfrutar todos. Espero que también se vean en Chumbiche. Y nada, el hincha de Atlético me imagino muy gustoso de vos. Se enrojece las manos aplaudiéndote. Yo creo que vos lo percibís, lo sentís, y que eso sea el alimento que vos necesites para ser cada vez mejor y poder lograr tu sueño. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Siempre veo tus videos, siempre veo tus cosas. Soñaba en algún momento poder darte una nota y poder hablar de mi vida, de mi familia, del club, cómo salí de abajo. Entonces algo hermoso para mí, y bueno, agradecerle siempre al hincha por cada mensaje, por cada palabra que me dijo afuera de un estadio, dentro del estadio. Es algo hermoso para mí, para mi familia, porque ellos también lo sienten así. Así que estoy muy contento, y agradecerle también a la gente de Chumbiche por siempre apoyar. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que para mí es un placer enorme lo que me acabas de decir. Muchísimas gracias, Nico. Gracias. A vos. Nicolás Romero, el Cata, con nosotros. Gracias.